que la noticia no te ha gustado. No digas eso, por favor. ¿Cómo te has quedado mudo? Porque eso me abrumó con un regalo maravilloso, inmerecido. Para mi alma. Perdóname. Perdóname. ¿Por qué? Perdona, Thomas, a la vida por haber estado ciego, en tinieblas, encerrado en mi egoísmo. ¡Qué ciego! ¡Qué! Enrique, exagero. Tal vez estabas un poco alejado. Más cerca de mí. Enrique, ¿qué pasó? Salgo un momento del cuarto de juguetes y al volver me encuentro a Enriquito llorando. Enriquito es muy sensible, se asustó al verme indispuesto y yo no pude detenerme a consolarlo. Entonces, ¿estás enfermo? No, no, una ligera indisposición nada más. Ya pasó, que ya pasó. Es que yo no. No temas, no temas. Tuve que entrar al laboratorio a tomar un remedio. De verdad, no me ocultas nada. Te noto raro. No te asustarás si te digo que estoy un poco cansado. Si es eso solamente, no. Pero... No, no hay pero que valga. Con todo voy a ir a la academia. Diles que saquen el coche. Gracias por haber llegado tan rápido. Mónica, he venido para hablar contigo muy seriamente. ¿Debe algo? Antes debo hacerte una pregunta. ¿Te quiero? Te adoro. Si de ti dependiese, ¿me ayudarías a ser feliz? No deseo otra cosa. ¿Harías un sacrificio para que te viviera tan bien? Lo que me pidieras. Sabía que reaccionarías así con mi altura y serenidad. ¿Pero qué pasa? Mónica, tenemos que dejar de lado. No puede ser. Es indispensable. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Te casé? Hayas encadenado tu vida. Dentro de un tiempo recuperaré mi libertad y volveré a ver. ¿Me lo juras? Siempre que seas bonita y te portes en forma razonable. Lo prometo. Lo único que me importa es que no hayas dejado de quererme. Una mujer como usted, por tarde que llegue, siempre será la primera. ¿Es una galantería? ¿Por qué no? No sé. Es una cosa tan olvidada que ya empieza a parecer nueva otra vez. Apostaría que usted es un hombre del sur. Seguro. La galantería es una enfermedad de países calientes y un truco demasiado fácil. ¿Le parece tan fácil decir una galantería cuando no se siente? Inténtelo, a ver. Si lo consigue, aquí hay una copa para usted. Nadie ha ofendido su dignidad, puesto que yo no soy su esposa. ¡Nina! Él sí es el barón Pertur, el del viejo castillo y la orgullosa familia. Pero yo no soy su esposa. No he esperado serlo nunca. Ni una palabra más. Vámonos a nuestro camarote. ¡Ahora no! ¡Antes me arrastras! ¿Qué esperas? ¡Conózcame la cara de todos! ¡No sería la primera vez! ¡Basta! ¡Te prohíbe! ¡No me prohíbes nada! ¡Ahora vuelvo a ser libre! ¡Y dentro de unos minutos, todos libres! Discúlpenla. Son los nervios. Vamos, querido. Primero tengo que confesarlo todo. Porque nadie se lava entero si no se desnuda entero. ¿Qué? El collar era el fin. El hombre era el camino. Lo que yo no sospechaba entonces es cuántos hombres y cuántas noches
cuestan llegar a un collar de esmeralda. Pero no me compadezcan por eso. No es un sufrimiento, es una fatiga inútil. Cuando una mujer como yo se enamora, entonces es cuando está realmente feliz. Coloca estas botellas en la heladera. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que se enfríen. ¿Dónde las voy a poner en el tacho? Porque la heladera no funciona. ¿Cómo? ¿Que no funciona? Sí. No funciona. Y ya te la habrá tocado, seguramente Florita o tu mamá. Nadie tocó nada. Además no la tomes con mamá. ¡Qué espanto! Ah, entonces será una papada, estará mal enchufada o algo así. En un segundo la va a funcionar. Tú verás lo que haces. Buenos días, señora. ¿La heladera? Sí, la heladera. ¿Cuál es? La, no, esta no. La heladera es esta. Ah, sí, qué bonita. Es muy mono, pero no funciona. Bueno, es que una heladera es como un piano. Necesita el concertista que la haga funcionar. Y el concertista soy yo. Vea, yo no sé si usted es concertista o afinador. Lo que quiero es que la arregle o se la lleve. Sí, señora, sí. Roque, ¿has visto lo que has conseguido? Pero por favor, si yo no he dicho nada, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué quieren irse? Pero mamá... Nada. O la heladera... O yo. ¿Y toda esta tragedia tenía que suceder hoy? ¿Por qué? ¿Te parece que mis padres han soportado poco, no? Y encima la heladera. Pero querida, la heladera no se inventó para soportar. Es un adelanto del confort moderno. Y ya ves lo que hemos adelantado. Estarás satisfecho, ¿verdad? No, querida, yo solamente estaré satisfecho el día que podamos tomar en familia un sifón enfriado por esta heladera. Esto no es una familia, esto es un choque. Pero injustamente, hoy. ¿Hoy qué? Hoy, Moncalieri. Ah, pero no lo has invitado a cenar, ¿verdad? Ya ven, nos ha invitado esta tarde a las carreras. ¡Uy, pero qué sucede! Esto es demasiado, encima del gasto, de la heladera, del televisor, de la licuadora, ahora las carreras. ¿Y con qué? Contigo. Yo no con... Elvira, que para pagar todo este desastre necesito la sed. Es inútil todo lo que digas. Elvira, tú vienes conmigo a las carreras. Dijo que no voy. Y cuando digo que no voy, es que no voy. Hola. Hola, querido. ¿Irás a salir? A las 4 quiero pasar por la biblioteca municipal a consultar un libro. Después andré caminando con Zulema Marcovecchio y a lo mejor nos tomaremos un oporto en la confitería de Los Ángeles. Quiere decir que estaré de vuelta entre 8:00 y 8:15. Sí, pero yo no te había preguntado nada. No, pero a mí me gusta que sepas dónde estoy. Andrea. Bueno, me voy. Raimundo, ¿a ti te ha caído algo? La... Es para reírse. ¿Pero qué te pasó? Tenemos libertad de prensa, de palabra y de barba. Entonces, esa era tu cara. Con razón de lo que han visto durante 10 años. ¿Por qué lo hiciste? Creí que iba a gustarte. ¿O no te gusta? ¿Cómo va a gustarme? Si quedas mucho mejor, joven, moderno, muy moderno. ¡Oh, qué delicia! ¿Sientes algo distinto? Pero claro. ¿Qué? ¿Qué? Algo muy fresco. Como cuando apoyas la cara contra el vidrio de la ventanilla del tren. Bueno, se me echa tardísimo. Andrea. ¿Qué? En resumen, ¿qué te parece? ¡Y te digo que puedes respirarte! ¡Detengan ese coche! ¡Detengan ese automóvil! Nos hace señas. Dios mío, debe de saber todo. ¿Todo qué? Lo del cigarro envenenado. No, que no suceda nada. ¡Que no suceda! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Raimundo, señora! ¡Me pueden ver si arruinaré todo! ¡No te detengan! ¡Sigue! ¡No le hagas caso! No le hice caso, la máquina se detuvo sola. ¡Bájense de mi automóvil! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Bajen!
cuerpo, gracias a Dios, está perfecto, pero de la cabeza... ¿Vos no oíste las palabras que dice tu viejo? Nena, yo no quiero amargarte, pero tu padre está loco. ¿Pero vos qué te parece? Mamá está contento. ¿Contento? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Por qué no me preguntás a mí si estoy contenta? Bueno, ¿estás contenta? ¿Yo? ¡Ay, venga! ¡La abuela soñó otra vez! ¡Venga! ¡Sí, a la siesta! ¡Ay, oh, otra vez te trae la suerte, venga! ¡Que Dios te bendiga! Es de acertadora la vieja cuando sueña. Soñó que se le caía una docena de huevos. ¿Se rompían? Sí, y eran caseros. ¡Doble cero! No, pero ella también se caía. Entonces, el 56, la caída. No, se caía porque la abuela es renguita, pobre. El 73, el rengo. Y como la abuela es española, jugale el 55. Oime, que no pasa, ¿eh? Sí. Pero no, doña Gloria, sí que viva. Si le juego todos los números, seguro que gano. No, 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 no. Yo le juego al doble cero únicamente. Los huevos a la cabeza. Te felicito, Minga. ¡Qué pálpito! Chao. Chao. Lástima que me jugó uno solo. Cada vez cuesta más trabajo mantener a la clientela. La quiniela oficial nos manda a la quiebra. ¿Quieres que te diga una cosa? La gente ya no sueña. ¿Te vas a bañar? Sí, y déjame tranquilo. Te pasás todo el día encima mío. Te lo decía porque acaba de llegar tu hija con Juan. Me baño, después voy, anda. Va. Chao. ¡Benito! ¿Qué es esto? ¿Qué ibas a hacer? ¿Otra vez la misma historia? Dejate de pavadas y devolveme el cuchillo. No te devuelvo nada. ¿Crees que no me doy cuenta? La bañadera llena, el cuchillo listo. Para cortar el salamín, Gloria. Hace dos días que me tenés muerto de hambre. Dejate de pavada, anda para el comedor que te está esperando tu hija. Ay. Otra reunión de directorio. Con lo que me gustaría a mí quedarme en la paz de mi hogar. Ya sé, mi tesoro, junto a tu mujercita. Pero anda, mi amor, anda, anda tranquilo, anda, tesoro, anda. Anda, que el trabajo es lo primero. Acostate, no me esperes, no me esperes que voy a llegar tarde. Ya sé, tesoro, pero no, no me tardes mucho, mira que me quedo muy solita. Y te extraño. Ah, cuídate la gargantita. ¡Yupi! ¡Ay, qué liberación! ¡Ay, qué liberación! ¡Soy una mujer liberada! ¡Soy una mujer liberada! Hola, señora. Retomando, su marido en un momento dado tuvo un póker de reyes. No me diga. Sí, pero ese no sería el problema, ¿vio? Porque el rival, el contrincante, tenía un póker de ases. Y bueno, son cosas del juego, ¿no? No, señora, pero su marido se había jugado todo, ¿eh? ¡Ay, oh, qué novedad, mi hijo! Es una costumbre en él. Sí, señora, pero su marido tuvo un infarto. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Ya tuvo dos? Pero, señora, su marido se murió. Bueno, yo le dije. A la tercera va la vencida. ¿Viene? No, se murió. Señor Fernández. Thank you.
mujer. Lo que debe haber sufrido. ¿Estás seguro de que ella murió? Sí, mamá. Me lo dijo Gertrudis. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Gina. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te quedaste pensando, mamá? ¿Eh? Sí, lo de siempre. Esas dos niñas deben tener más o menos la misma edad. Marcelo debería llevarla a vivir con él. Es lo menos que puede hacer. Es lo menos que merece esa pobre mujer. Que esa otra hija viva con su hermana y en la casa de su padre. Claro, mamá. Eso es lo que te quería oír, eso. Bueno, tenés que hablar con Marcelo. Porque solamente una mujer lo puede hacer reflexionar. Habla con él, por favor, mamá. Sobre todo una mujer que no lo juzgue, que no lo condene. Claro. Yo no lo haría. Thank you.
ideal para casarse y otra para separarse. Mira la preguntita que me da. Hoy en día, no, no pasa nada. Primero, nadie se... Es muy raro que se case la gente. Están saliendo en el Guinness ya los que se casan. Hubo un señor y una señora. No, ya no es fácil. Y separarse, bueno. A mí me parece bien. A mí me parece todo bien. Yo creo que el hombre debe buscar desesperadamente su felicidad. Hablo del hombre y la mujer, ¿no? Congénitamente hablo. El hombre y la mujer. Nadie se va de nada cuando está muy a gusto o cuando es muy feliz. Yo creo que hay que hacer feliz al prójimo, a la pareja, ser agradable, divertida. Yo toda mi vida me he pasado yendo a cócteles, yo no tomo, pero no tomo una gota, yo con un bombón de licor me mamo, no tomo nada. Pero no es casual, es porque yo, ¿entiendes? El que tomaba era Pepe, ¿entiendes? Y cuando yo veía a Pepe que estiraba la papada, yo decía, ¿por dónde andará? Y ahí aparecía seguro. Y generalmente se parecían a mí. Bueno, creo que nadie está con nadie si no quiere. Y si no quiere, ¿por qué tiene que estar? ¿Por qué la tortura? No hay hijos, no hay nada que lo acredite. Uno tiene que separarse cuando no va la cosa. O juntarse cuando va la cosa. Seamos modernos.